Hay dos términos que confunden muchas personas que quieren viajar a Canadá a estudiar. COP y Post-Graduation Work Permit, permiso de trabajo después de graduado. En este video explicarles a ustedes la diferencia entre ambos elementos y cómo uno ayuda al otro para conseguir la residencia permanente. Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Lady Ramírez, soy consultora regular ante el gobierno canadiense y mi trabajo es ayudarles a ustedes a que consigan sus metas de viajar para Canadá. Cuando uno viene a Canadá a estudiar, la herramienta principal o más importante literalmente para conseguir la residencia permanente es el Post-Graduation Work Permit. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que el 99% de planes migratorios en Canadá para la residencia permanente solicitan que el estudiante consiga experiencia en cierto rubro después de graduación. Esa experiencia en cierto rubro puede depender de la provincia en cuanto a si es profesional o técnica o en lo que sea. Pero esa experiencia que es tan importante se consigue con el famoso permiso de trabajo después de graduado. Por eso, antes de que ustedes comiencen cualquier proceso migratorio, tienen que estar seguros de dos cosas. Primero, que el college o la universidad a la que están aplicando es un DLI, Designated Learning Institution, y que aparte de todo el programa y la carrera de la universidad o el college, son reconocidos por el gobierno canadiense para emitir un Post-Graduation Work Permit. Si uno de estos dos elementos falta, lamentablemente, lo más seguro es que usted no alcance su objetivo de conseguir la residencia permanente. Si usted nada más quiere viajar a Canadá por una experiencia y luego volver a su país de origen, olvídese de este video porque no le importa en el sentido de que no va a afectar su proceso. Pero si su plan a largo plazo es ser residente permanente, recuerde que el permiso de trabajo después de graduado es la clave fundamental. ¿Cómo conseguirlo? La diferencia entre el COOP y el Post-Graduation Work Permit. El COOP es un elemento que forma parte del programa que uno estudia. No es el Post-Graduation Work Permit. El Post-Graduation Work Permit se consigue después de graduación. Y el COOP es un requisito para poder graduarme. Entonces, si yo quiero terminar mis estudios en el college o en la universidad y el programa tiene un COOP, yo tengo que completarlo para poderlo terminar. Imagínense que un COOP es una pasantía. Es básicamente una experiencia de trabajo que el college o la universidad pide para que el estudiante aplique los conocimientos adquiridos en la carrera y consiga una experiencia de trabajo. La experiencia que uno consigue en el COOP, por lo general es de 6 meses o 3 meses. Ese proceso está incluido en el programa de estudios. A ustedes van a darle un permiso COOP en el puerto de entrada, en el aeropuerto. Cuando ustedes lleguen, pídanlo en caso de que su programa tenga un COOP. Y ese COOP lo que va a permitirle a ustedes son dos cosas. Primero, graduarse porque forma parte del programa educativo. Tiene que conseguir la experiencia de trabajo. Y el segundo, que es tan importantísimo y por eso es que yo recomiendo mucho a mis clientes tomar programas que tengan COOP, es que ustedes van a graduarse y en su currículo va a haber una experiencia canadiense que lo más seguro es que le permita conseguir un trabajo después de graduado, que el trabajo le va a dar residencia, o que el mismo jefe para el que trabajaron siendo estudiantes los deje trabajando fijo en la compañía después de graduación. El COOP por sí solo, la experiencia que usted consiga estudiando, haciendo el COOP, la experiencia de 6 meses o 3 meses no cuenta para la residencia permanente. Importantísimo. La experiencia que cuenta para la residencia permanente es la de después de graduación, la que consigue con el Post-Graduation Work Permit. Entonces, cuando ustedes estén a punto de graduarse, si su programa así lo indica, van a tener que comenzar su COOP o su pasantía de 6 o 3 meses. Y una vez terminen su pasantía COOP, es que ustedes, el college o la universidad, va a emitir la confirmación de terminación de estudios, incluso antes que el diploma, y usted con la confirmación de terminación de estudios, de inmediato va a aplicar al Post-Graduation Work Permit. Aquí debo hacer mucho énfasis en esto. Un estudiante que termina sus clases, por lo general tiene un Work Permit de estudiante que sigue válido a futuro unos 3 meses. Sepan ustedes, por favor, que ese permiso de trabajo de estudiante se expira en el instante en que usted deja de ser un estudiante. Entonces, si yo termino mis clases el día de hoy, yo automáticamente tengo que dejar de trabajar porque mi permiso de trabajo pierde validez. Pero Eddie, ¿cómo me quedo sin trabajar? ¿Qué hago? Usted lo que tiene que hacer es, si termino sus clases hoy y ya la universidad le entregó su confirmación de terminación de estudios, que no es el diploma,
usted lo que hace es que aplica a su permiso de trabajo Post-Graduation Work Permit. Hay básicamente dos formas de aplicar a ese permiso de trabajo. Usted puede aplicar en el puerto de entrada, que es la frontera, se va en su carro, si tiene visa americana, frontera con Estados Unidos, entra a Estados Unidos y vuelve a entrar, entra, sale y entra a Canadá, hace una vuelta en U. Y en el puerto de entrada con Canadá, usted va a pedir su permiso de trabajo después de graduado, ahí mismo en el puerto de entrada, y ahí se lo van a dar. Si usted no ha conseguido la visa americana o le falta algún papel para aplicar, usted puede aplicar de una vez dentro de Canadá online. Manda su aplicación online y si le falta mandar el diploma o algún papel que el college no le ha dado, no importa, porque usted ya aplicó el permiso de trabajo y usted va a entrar en lo que se llama implied status y usted va a recibir un interim work permit que va a permitirle seguir trabajando mientras el gobierno canadiense le manda su post-graduation work permit. De esta manera, usted va a estar seguro de que usted no va a estar infringiendo la ley canadiense mientras sigue como estudiante después de graduado trabajando con un permiso de trabajo que ya no es válido, porque recuerden, ese permiso de trabajo expira en el momento en que usted deja de estudiar. Por eso es tan importante, apenas termina usted de estudiar, aplicar al Post-Graduation Work Permit, ya sea en la frontera, puerto de entrada, o aplicar dentro de Canadá. Si usted aplica dentro de Canadá y entra en lo que se llama Implied Status, usted puede quedarse en Canadá el tiempo que el gobierno canadiense demore en mandarle su permiso de trabajo. Sin embargo, si usted sale de Canadá, digamos, Eddie, yo estaba en Implied Status y me fui a Argentina porque tengo que volver a mi país por cualquier cosa, en el momento que usted deja Canadá y vuelve a entrar, ya usted no tiene permiso de trabajo y tiene que esperar que el gobierno le mande el Post-Graduation Work Permit. El Implied Status se pierde en el instante en que usted abandona el país. Tomen esto en cuenta, por favor, para su proceso. Y espero que con este video entiendan en detalle lo que es el COOP, que es una experiencia de pasantía antes de graduarse, y lo que es el Post-Graduation Work Permit, que es la experiencia conseguida con la visa de trabajo que va a darle a ustedes a futuro, si hacen las cosas bien, la residencia permanente. Espero de corazón que este video los ayude, que entiendan más los términos, que sepan cómo guiarse en su proceso y que hagan las cosas bien para evitar consecuencias súper malas en su proceso. Un beso para todos, que estén muy bien. Hasta la próxima.